habla tu servidora Janet Ramírez. Aquí estamos muy contentos en el Centro Naturista y bueno, compartiendo el día de hoy. El tema del día de hoy va a ser sobre diabetes. Así es que pues bienvenidos y les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que ya también nos mencionaron sus preguntas, que ya también nos comentaron otros temas que también les gustaría que tocáramos. Adelante, la verdad que la intención de esto es que toda esta información, todas esas combinaciones de jugos que vamos a realizar, realmente las empecemos a llevar a cabo en nuestra casa. Y como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina. Así es que, pues bienvenidos, les damos un cordial saludo a todas las personas que se están conectando, nacional e internacional. Saludos también a todas las personas de Acapulco. Vinieron pacientes de Acapulco en esta semana, así es que les damos un cordial saludo y un abrazo fuerte, fuerte. Y también las personas que vinieron de San Luis Potosí, de Colima, que han venido también nacional e internacional, un abrazo fuerte. Bueno, por acá los estaremos viendo en sus citas subsecuentes. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, que es tema de diabetes. Miles y miles de personas precisamente están en puntos de alarma. ¿Por qué puntos de alarma? Porque están manejando glucosas de 99, de 100, 110, y bueno, ya ese es un foco rojo para una persona que maneja ese tipo de glucosa. Entonces, ¿por qué? Porque no es ideal. Una glucosa arriba de 160, realmente estamos afectando muchísimo ya los órganos. Órganos, por ejemplo, nuestros ojos, nuestras córneas, la mácula también, nuestros riñones también, todo el sistema circulatorio, cardiovascular, nuestro corazón también, prácticamente todo nuestro cuerpo se ve afectado cuando la glucosa está elevada, más arriba de 150-160. Nos han llegado pacientes que manejan de 200 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, que eso es alto, de 250 o hasta 300, 350, una glucosa mal controlada. Eso sí, es importante, bueno, a través de esa información, que empecemos a corregir, porque hay mucho de dónde. Es importante porque, según las estadísticas, miles y miles de personas diariamente se empiezan a diagnosticar con diabetes, y con ello todo el caminito que es sobre pues todos los efectos que genera esta situación. Al final de cuentas, nosotros no lo vemos tal cual lo vemos como un desorden metabólico, lo vemos como un desajuste, porque al final de cuentas, cuando cambiamos la alimentación y tratamos de una forma integral, los cambios se ven maravillosamente. Hemos tenido pacientes, uno que se me viene ahorita a la mente, el señor Carlos Morales, que tenía más o menos unos 4 años con diabetes y en 3 meses se le dio de alta, con tratamiento herbolario, todas las dinámicas de naturismo, lavados intestinales, cepillado de piel, 2 baños de vapor, de frotación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que hay que hacer es una desintoxicación de nuestro cuerpo. Así es que, pues ahorita vamos a conocer mucho más de ello. Y bueno, según estadísticas, fíjense, más de 21 millones de personas con diabetes, según el Instituto Nacional de Salud Pública. Estas son cifras altísimas. Sabemos que la Federación Internacional de Diabetes nos da un estimado, siempre hace comparativas. Por ejemplo, estimó en el 2019 una prevalencia de diabetes que iba aumentando un 9.3%, y nos dice que para el año 2045 habría 700 millones de personas con diabetes. 700 millones de personas con diabetes. Eso es un foco rojo. Claro, aquí lo vemos de forma global. La idea es llevar esto a nuestra casa, a nuestro hogar. ¿Quién tiene sobrepeso? ¿Quién tiene obesidad? ¿Quién está comiendo demasiados carbohidratos refinados? ¿Quién está tomando refresco? ¿Quién la glucosa la tiene muy elevada, colesterol elevado, triglicéridos elevados? Este foco rojo es lo que debemos de detectar en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestra familia, con los que amamos, porque nos debe de interesar la alimentación y más en quien amamos. Entonces, vamos a platicar un poquito del páncreas. El páncreas pesa 200
200 gramos. Imagínense, si ubican 200 gramos, imagínense el peso con 200 gramos. Igual me dicen cómo está el audio, espero que todo esté bien. Y tiene una longitud de 20 centímetros. Pero si vieran todas las funciones que hace nuestro páncreas, se enamorarían y lo agarraríamos a besos, porque la verdad que es un bendito órgano. Sin el páncreas nos morimos. Está conformado, digamos que se llama cabeza, cuerpo y cola, es como se distribuye para su localización anatómica. Más que nada, por ejemplo, si hubiera alguna cirugía, algún tumor, pues es meramente para la parte anatómica. Y también se encuentra detrás del estómago e intestino y sobre todo también detrás de lo que es la parte del hígado y vesícula. Y muy bien, ya casi estamos por terminar. Muchísimas gracias por toda su atención y que les sea de gran beneficio esta información con el objetivo de que no seamos parte de esas estadísticas de miles de personas que van a padecer diabetes en un futuro y que nuestros hijos, es bien importante esto, que nuestros hijos no sean parte de personas que padezcan diabetes. ¿Por qué? Porque cada día somos el país más con mayor cantidad de niños con diabetes, obesos, con congestionados, o sea, van a vivir poquito. ¿Por qué? Porque están muy congestionados. Entonces, digo, no es que les desee nada malo, no, pero si ya ha llegado graso, si la glucosa está elevada, si ya el niño está muy saturado, pues el cuerpo no aguanta. Por eso es importante descongestionar. Así es que, bueno, pues somos Naturismo Janet Ramírez y les invitamos a que vivan una desintoxicación y empiecen a hacer estos remedios. Vamos a estar mandando mucho más información a través de nuestras redes sociales para que hagamos un cambio importante. La salud, hay una frase que mencionamos mucho, si no cuidas tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir? Y es una realidad, si no cuidas tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir? Y agradecer y valorar siempre, agradece que puedes mover las manos, hay personas que no lo pueden hacer, que tienes tus dedos, que tienes tus uñas, que tienes tus brazos, que puedes respirar, pero los órganos requieren ayuda, y la ayuda es a través también de alimentos. Así es que es importante siempre darle buenos alimentos, agua, a tomar agua, por lo menos 2 litros de agua en adultos. Y las personas que nos piden nuestros datos, el domicilio, estamos aquí en Guadalajara, Jalisco, y estamos en la calle Circunvalación, División del Norte, número 1684, en la colonia Jardines del Country. Estamos a 3 cuadras del Tren Ligero División del Norte, que está sobre Federalismo, para que se den una idea. Y nuestro número telefónico para mayores informes es el 33-33-70-70-32. Repetimos, 33-33-70-70-32. Y ahí estaremos completamente a sus órdenes y deseándoles que tengan una excelente tarde y que cenen rico, sabroso y con alimentos de bajo índice glicémico. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte y estamos para servirles. Un abrazo, tu servidora Janet Ramírez. Gracias.